hacia otro break musical donde hoy yo me voy a confesar y le voy a decir a nuestro invitado qué rico se siente tenerte, así sea virtual por aquí en Canadá, pero estamos súper agradecidas de tenerlo. ¿De quién estamos hablando, mi Ana? Bueno, es que hoy fronteamos porque podemos. Acércate un poquito, nada más, Breaker, que te voy a contar que estamos con la sensación del bloque. Dile, Natalie. Escuchado por ahí de la Jeezy, es porque definitivamente también sabes de quién estamos hablando. Este gran artista puertorriqueño con mucho sabor viene a visitarnos por aquí. Démosle la bienvenida a De La Ghetto, la leyenda. ¡De La Ghetto! Saludos, saludos, ¿cómo está? ¿Cómo está Ana, Natalie, Stephanie? ¿Cómo está todo? Oye, súper bien, súper contentas, alegres, celebrando con tu arte y con tu música. Por eso te tenemos aquí precisamente. Y bueno, vamos a hablar de muchas cosas, pero primero que todo vamos a hablar de ese background que tienes, que estábamos hablando antes, nos encantan las tres, pero vamos a hablar de eso. Bueno, este background es la carátula del disco. Es una carátula que llevamos hace como 10 meses, 9 meses, planeando, maquineando, porque además de dar un discazo con buena música, yo soy una persona bien visual y yo quería hacer una carátula, algo diferente, porque el disco anterior, que se llamaba Mi Movimiento, era un disco un poquito más oscuro, La Cruz, oscuro, Black and Gold. Y pues con este álbum yo quería darle un poquito más tropicaleo, un poco más latineo, un poco más de sabor, color, vibra, energía. Y yo soy una persona bien artística, me gustan las pinturas, me gusta el arte. So decidí hacer algo, y esto fue un canvas pintado a mano, o sea, esto no fue digital. Quería hacer algo diferente, porque yo soy una persona antes, cuando chamaquito, yo me enamoraba de las carátulas de los discos. Yo antes de comprar un disco, si me gustaba una carátula y no sabía quién era el artista, pues me llamaba la atención y lo cogía. Espérate, ¿qué es esto? Dame chequearlo. You know? So, yo quiero traer esa misma impresión a mis fans, que cuando compren el disco, pues que puedan, cuando ven la carátula, que vaya con la música. No, ¿entiendes? Eso fue la idea. Ay, eso me encanta, me encanta. Y la verdad que está espectacular. Hay que darle muchas un aplauso gracias a Carlitos Skill. O sea, increíble. Carlitos Skill, un pintor puertorriqueño de Bayamón. Tremendo, man. He killed it. He did his thing. He really did. Definitivamente. Pero entonces háblame de este álbum que lanzaste, Los Chulitos. Explícame primero, para ti, ¿qué es un chulito? ¿De dónde viene eso? Bueno, los chulitos es un nombre que yo lo cogí en una barriada que yo me crié en Puerto Rico, se llama Villa España. Finales de los 90, mitad de los 90. Fue una palabra que todo el mundo en el barrio lo decía, ¿entiendes? Dímelo, chulo, chulito. Ah, te ves chulito con esas gafas, te ves con esas tenis. Ah, gacho, qué chulito tú eres. So, es más es tener personalidad, ¿entiendes? Una persona que es agradable, una persona que cae bien, una persona alegre, ¿entiendes? Y tanto como tu persona, también tu físico, también en cuestión cómo tú te portas, cómo tú actúas frente a la gente, tu vestimenta, tu estilo, porque bueno, la música también tiene que ver mucho con el estilo y con la cultura, esa es la cultura de nosotros, ¿entiendes? Tú sabes, so that's really chulito es, es una persona que es bien agradable, que cae bien a todo el mundo y que todo el mundo quiere estar contigo, ¿entiendes? So that's really es, lo chulito. No, y es definitivamente, tú describes es exactamente eso, como tú te ves, te proyectas al mundo y eso es lo que en este momento estás haciendo con todas estas canciones que has estado lanzando. Son 19, claro. Si no estoy mal. Sí, son 19. Pero te voy a decir solo una que nos tiene ahí y es Sube la Música. Habla de la colaboración con el otro maestro, la otra leyenda, Nicky Jam. Nicky Jam, mano. Antes de hablar de Nicky, ¿sabes? Yo soy bien fanático de Nicky Jam, desde Puerto Rico, desde cuando yo lo veía cantar con Yankee, y Nicky trajo algo distinto al género. Fue de los primeros artistas a incorporar mucho lo que es el Spanglish y el dancehall al reggaetón. So, cuando yo hice esta canción, es un remake de un tema de Wayne Wonder que salió en el 2002. So, when I did this record, quería hacerlo porque me traía muchas memorias lindas, muchas memorias bonitas en mi infancia cuando chamaquito. Y además, ¿quién mejor que Nicky Jam hacer ese tema con él? You know, en una persona que hemos colaborado antes, tenemos muchas canciones juntas, muchos remixes juntos. So, yo pensé en él rápido cuando hice la canción y se lo envié, le encantó. Fui a Miami, hicimos el tema. Nicky en media hora se metió para la cabina,
grabó a las millas, casi improvisado, el cabrón hizo ese tema, no sé cómo. Chamaco tiene un talento, olvídate, otra cosa. Y la gente se han quedado impresionados con el video, con el tema, porque es un tema que la gente que a lo mejor es una persona que tú no tienes que saber inglés ni español para saber qué tema es, ¿entiendes? Tú puedes ser chino, francés, africano, y eso fue la idea, to bring back the song and give it that Spanish touch, darle ese toque latino, ¿entiendes? Para el mundo, porque si tú escuchas la canción bien, ¿sabes? No se parece como la original, tiene un poquito como la original, pero le metimos más latineo, más reggaetón, más lado de nosotros, y eso fue la idea, ¿me entiendes? Poner a la gente a bailar y poner a la gente a recordar, ¿entiendes? Me encanta, y tú lo has hecho. Yo te voy a decir, yo soy fan de toda tu música, toda tu trayectoria. Muchas gracias. Y me las bailo todas, pero algo me llamó mucho la atención de lo que dices, y es no solo quererse ver bien, pero también sentirse bien con lo que eres y proyectando para los demás también lo que vean, y ese es tu disco, porque en esta ocasión tú traes esas personas con las que quieres crear música y no te buscan a ti, así que me imagino que ha sido una experiencia totalmente diferente hacerlo ahora a hacerlo de pronto al de la gueto de antes. No, claro, y eso fue el propósito de este álbum. Quería demostrar al público, ya son 15 años de carrera, pues quería demostrar al público que de la gueto estamos aquí todavía. Un de la gueto, el mismo de la gueto, no ha cambiado nada musicalmente, pero un de la gueto más update, un de la gueto más 2020, y lo demostré con la música. La gente que no ha escuchado el disco, bajen el disco, lo puedes bajar en iTunes, en Apple Music, en Spotify, en Deezer, en tu plataforma digital favorita, no importa, YouTube también. Y esto fue un disco que pues me tomó alrededor de 9-8 meses en hacerlo. Íbamos a salir en febrero el disco, pero al pasar el COVID, pues cambió todo. Vi que cerraron todas las compañías, todas las disqueras, fue un caos de momento. Yo dije, yo no sabía qué iba a hacer con el álbum, me frustré un poco, me deprimí. Después mi equipo de trabajo se acercó y me dijo, mira, Gizzy, tranquilo, vamos para el estudio de nuevo, vamos a reabrir el disco y vamos a take our time. So, en parte fue buena porque tuve una experiencia creativa bien bonita que yo no veía hace años, porque ya cuando tú estás firmado con una multinacional a veces, pues te meten esa presión de que tienes que entregar el disco tal fecha, tienes que empezar tal fecha y salimos tal fecha, y a veces, yo trabajo con presión, me encanta trabajar con presión, ¿sabes? Toda la vida yo trabajo con presión, pero que esta vez tuve la libertad de trabajar, just take my time, you know, like there was no prisa, there was no hurry, y pude encerrarme, hacer el disco, enfocarme no tanto en la letra, también en los featuring, en los sonidos, en los ritmos, en la mezcla, ¿entiendes? So it was a beautiful experience, algo bien bonito. Oye, qué bien, la verdad que se escucha, y precisamente tú hablas de que te enfocaste en los featurings y creaste este Chuli Gang, que vi que ese es el nombre que le tenemos. Chuli Gang, yeah, you know, y cuando digo Chuli Gang, no lo digo como ganga o pandilla de algo negativo, no. ¿Entiendes? You know, it's like, hey, like you guys, you know, you call Natalie Stephanie, yo gang, you ready, yeah. Vámonos, you know, gang, you know, mi ganga, ¿entiendes? So, it's the Chuli Gang, you know, it's just un grupo de personas que nos gusta la buena música y nos gusta vivir bien, ¿entiendes? Me encanta. Me encanta. ¿Cómo fue ese proceso precisamente de tú escoger cuáles eran los chulitos que tú querías en tu Chuli Gang? Bueno, eso fue un proceso, no fue difícil, porque, you know, gracias por lo que yo he hecho al género y lo que yo he aportado, pues las personas que yo llamé, tuvieron puesto rápido, por ejemplo, Raúl Alejandro fue de los primeros que grabó, ¿entiendes? Mike Towers, Farruko, Joel y Randy, Arcángel, Nicky Jam, Dalex, Jequile, Lenny Tavares, son personas que yo me llevo muy bien con ellos y pensé en ellos primero porque para el disco anterior pues estaba Daddy Yankee, estaba Wisin, estaba Maluma, estaba Zion y Lennox. So, para este disco quería usar como que un poco más de la sangre nueva, pero también implementé a otra gente que no son sangre nueva, como Farruko, que viene de la generación después de mí, me sigue. Y por ejemplo, Joel y Randy, también, que son mis hermanos, Arcángel, Nicky Jam. Y esas canciones que te estoy mencionando no iban para el disco. O sea, cuando el disco salía en febrero, no estaba ni Farruko, no estaba ni Joel y Randy, no estaba ni Nicky Jam, o sea, no estaba nada de esa gente.
¿entiendes? So it was a good thing too, ¿entiendes? Pasar lo que pasó. Es que a todos nos ha traído cosas muy positivas y a ustedes nos... ya veo el brillo que tienen ustedes, Gide, Bueno, esa es una de las cosas, pero además también créeme que nos permitió acercarnos mucho más a ustedes y también que la música, la que ustedes mismos nos hacen, nos han puesto como con ese alivio para poder subsistir en esta cuarentena. Bueno, sé que es difícil. Bueno, de la gueto. Este es el Break TV Toronto. Prepárate, prepárate porque hay cositas muy interesantes. ¿A ti te gusta jugar o no te gusta jugar? Depende. No, eres eso. Depende. Pero vamos para encima. ¿Quién tiene la bola? Juegos sanos. ¿Quién es el coach? Vale, Ana, tú eres la cabeza de esto. Vamos a explicarte el jueguito. Nosotros tenemos aquí unas cuantas preguntas que te queremos hacer con nombres de tus canciones que queremos que tú nos contestes con lo primero que te venga a la mente. O sea, no piense mucho. ¿Qué te viene a la mente? Contéstanos. ¿Listos? Yeah. Este es el juego de los chulitos. Dime. Vámonos. Welcome. Bueno, ¿con quién, si tuvieras la oportunidad de tomarte una selfie, con quién lo harías? Rihanna. El que se enamora pierde. ¿Por qué? Porque sí, así es. Porque el que ¿cómo te digo? El que se enamora pierde, porque lo contrario, el que tiene el, ¿cómo se llama? Tiene el poder en la relación, ¿entiendes? Y cuando tú te enamoras, tú no tienes el poder. Okay. ¿Qué te sube en 1, 2, 3? ¿Qué me sube 1, 2, 3? ¡Uf! un buen plato típico de mi país. ¡Qué rico! ¿A quién, cuando digo feca, quién se te viene a la cabeza? Trump. ¡Uy! Oye, completa la pregunta. Cuando necesites, raya, sube la música. Tequila. Buenísima. ¿Cuál es la fórmula de la gueto? Familia. Ya, para última conclusión de este juego. Tú, ella es mala. Yo no. Me la pusieron a mí, la última. Vamos a ver cómo se la ponemos. Si tuvieras que escoger la oportunidad en esta vida u otra de tener un amante, ¿a quién escogerías? Bueno, dime otra vez. Amantes. Wow, qué difícil. Hacho, Rihanna. La otra. Rihanna. O sea, Phoenix, además. Imagínate. Sí. Seguro va a ser eso un chulito, porque definitivamente cuando uno lo pide, el universo se lo da, y eso es lo que ha sido, yo creo que con tu música y con este álbum, qué rico tenerte, la verdad. Gracias. Compartir tu buena música, porque somos fans desde... No, me encanta la energía, me encanta la energía de ustedes, y se ve que ustedes... gozan de la música, gozan de la cultura y están para impulsar nuestra música a un nivel, olvídate, extraordinario. Y eso vale. So, gracias a gente como ustedes que los apoyo, los admiro, lo que están haciendo por nosotros. Gracias, de la gueto. Para nosotros eres inspiración, porque nos creamos eso para ustedes. De verdad. Muchas gracias. Gracias un millón, gracias. A los amigos. Mi Breaker, ahí lo tienen, vayan a escucharse, sube la music, vayan a escucharse todo el álbum completo de Los Chulitos, que está rompido. Apple Music, Spotify, Deezer, Pandora, YouTube, Los Chulitos, is out, búscalo ya. ¿Cómo se va a ir de la gueto sin cantar aquí? Por Dios. DJ, no pare, sube la music, bájalo ya, estamos activos. Eso es, yo estoy para ti, no está para mí. Sentí siempre en la nube. ¿Entiendes? Me encanta. Me gusta esa parte. Tú estás para mí, yo estoy para ti. Tú sabes, bebé. Tú estás para mí, yo estoy para ti. Yeah, that's my part. Esa es mi parte favorita. That's mine too, man. Great job. Bueno, mi gente, Breakers, aquí de la gueto se tomó el break y ustedes también. Y recuerden que nosotras somos. ¡El Break TV! ¡Uy! Lo amo, love you guys.